la entrada, que donde ustedes en este caso tendrían de tomar acá, y los que les quede de ruta van a tener que hacerlo a pie. Okay. Bueno, nos dirigimos ahora hasta el sendero Piedra del Águila. Esto queda en el Parque Nacional Angol Buta, donde nos encontramos ahora, comuna de Angol. Y recién pagamos en la casita de CONAF, son 3.500 pesos por persona, un precio módico para este tipo de senderos. Y ahora nada, pues vamos a... vehículo hasta la base a conocer este sendero que dicen que es precioso. Wow. Bueno, llegamos al inicial de este sendero, a lo que es Piedra del Águila. Sin duda es el sendero, uno de los senderos más hermosos del Parque Nacional Nahuel Buta. Es breve, no es tan largo, pero eso no quita que no sea hermoso. Así que vamos a ver qué tal. Ahí está. Bueno, el clima nos tocó como esperábamos, está un poco nublado, incluso está lloviendo, o llovizna, pero nada, pues los colores que nos entrega como, ¿cómo decirlo?, un paraíso de la Araucaria, hay colores como fosforescentes que son, pero preciosos. Miren por allá y cautívense. Este de acá es uno de los hitos de este sendero camino a Piedra del Águila, se llama Casa Piedra, y bueno, es Casa Piedra porque efectivamente si nos metemos es una casa, vamos a verla. Miren, tremendas piedras que hacen que esta Casa Piedra sea un refugio ideal si lloviera o nevara y hace un frío de aquellos ahora que es probable que pase. Empezó a llover. Parecen granizos. Granizos. Nos agarró
como dicen acá en la garuga, un poco de llovizna, se está notando bastante, más intenso que hace un rato. Y nada, la Piedra del Águila está detrás de nosotros, o sea, hacia allá. Está impresionante, es muy bonita. Vamos a conocerla porque es muy familiar, ya llegamos y se ve totalmente imponente. Vamos. Esta Araucaria, que es la principal postal de Piedra del Águila, el clima sin duda no nos favoreció para nada, tenemos un frío de casi polar, y lamentablemente no pudimos ver los volcanes que este sendero y este mirador nos muestra en el verano, así que invitados a todos a que hagan este sendero en el verano, es muy hermoso, y ahora nos vamos porque hace mucho frío.